Hello, hi Angela. Hello, Aaron. How are you? I'm good, and All you? good, all good, all good, all good. Daniela, how are you, Daniela? Hello, teacher. How is things? How are good? All good? Yes, teacher, and you? Oh, yes, very good, very good. This is so slow today. I don't know what's going on with my laptop, but everything is so slow. But oh well. Okay, Danny, did you watch the video? Yes, teacher. How was it? Was it easier today, or what do you think about it? Some difficult, A but I bit think that it was great. Difficult, okay, but it was great. Okay, did you understand more? ¿Entendiste más que otras veces, Dani? Del Or 100%, podría decir que el 50%. okay. Entendí algunos puntos, no todos, Okay. pero sí. Un poco. And that compared to other days, comparado con otros días, eso, ¿cómo te fue? Es mucho. O sea, Si okay. lo comparo con otros días, es como un 60%. Ok, o sea que sí entendiste más hoy, o sea que vas en progreso. Ok. Exacto. Solamente que el video me generó una pregunta en Yes. especial. ¿Qué pasa si uno en el extranjero es identificado como una persona no nativa? Nada. Es más lo que te pasa, es más lo que te pasa en Colombia que lo que te pasa en el extranjero. Yo realmente, pues yo aprendí inglés luego de vivir en Estados Unidos porque crecí en Estados Unidos. Y llevo 3 años viviendo en Irlanda y la verdad es que nunca me ha pasado nada por no ser nativo. De hecho, nunca me he enredado hablando con un nativo. Luego, en Colombia, sí, y en Latinoamérica, más que todo, sí está mucho esta creencia de que se tiene que ser nativo para poder hablar inglés. Pero no, no te pasa absolutamente nada. Es más el miedo que nos produce nuestra propia cultura que lo que realmente sucede. Sí, Ellos. porque la verdad, qué pena, viendo el video, es Ajá. como ese objetivo de que para ser nativos, para alcanzar la cúspide de la pirámide, de sonar como un nativo. O sea, ya no es suficiente tener una fluidez, sino que hay que ser superiores, alcanzar la supremacía. Y después de ahí, la cúspide que es ser un nativo. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. Sí, por no ser nativo uno puede sufrir de algo en algún país o algo así, una clase de estigmatización, no sé, la verdad. Para nada, Dani, no, 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 para nada. Realmente la estigmatización no la damos nosotros mismos como hispanohablantes. De hecho, llegar a ser nativos no es posible porque no somos nativos, punto. O sea, el éxito de hablar otro idioma empieza cuando tú reconoces que es tu segundo idioma, o tercer idioma, o cuarto, o quinto, o lo que sea. Ahí es donde está el éxito. O sea, tú tienes que ser consciente de que tu primer idioma es el español. Preocúpate por hablar el español perfecto. O sea, en el español no hay lugar a error. Y si te equivocas, pues tienes que errar es de grande, reconocer me equivoqué y no volverlo a hacer, porque el idioma es tan amplio que nos podemos equivocar. Pero ya en los idiomas extranjeros, pues tenemos que preocuparnos por, según nuestro objetivo, hablarlo cada vez mejor. Es decir, yo por ejemplo, me desempeño en un trabajo calificado, que es un trabajo para profesionales, en el que me piden un título puntual para poder ejercer mi trabajo. Obviamente, el inglés que yo utilizo en mi trabajo es un inglés muy superior al que tú utilizarías o al que cualquier persona utilizaría en otro tipo de trabajo no calificado, por ejemplo. Un trabajo no calificado suele ser un trabajo que puede hacer cualquier persona sin una credencial específica. Eso es lo que se conoce como un trabajo no calificado aquí en Europa, por ejemplo. Entonces, el inglés que tú vas a utilizar, por ejemplo, para trabajar en servicio al cliente en un restaurante, atendiendo mesas, no es el mismo inglés que vas a utilizar si eres abogada. Entonces, a mayor tu desempeño, mayor idioma tienes que saber. Y eso aplica también en español. O sea, en español también, según tu trabajo,
pues mayor léxico tienes que tener. Pero de ahí a que vayas a tener problemas por la pronunciación o de ahí a que vayas a tener problemas porque no pronuncias como un nativo, eso no va a pasar. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Ok. Angela, how about you? What do you think about the video? I think that for me, it was similar to the last one. Okay, that's very good. And I understand, yes, because when I hear and see the subtitles, It's easier for me, so I think I understand the 90%. 90%, okay, very good. And what do you think about the video as the content of the video? That he's right, because we have to learn like the native expressions, because in another country people speak the language but not how we learn the language. People use a lot of idioms and they speak a colloquial language. Yes, an idiom, so colloquial language. We usually do that, and that's a little complicated for us. Very good, very good. Angela, yes, that's I'm glad that you mentioned that. That's very good, because that is true. Okay, el idioma, esto, Daniela, esto que está diciendo Ángela es muy importante, porque si bien no tenemos que hablar como nativos en el sentido de que no tenemos que pronunciar como nativos, porque es más nativos, pues, ¿de dónde? Porque hay más de 100 países que hablan inglés. Sí es muy importante conocer los coloquialismos, porque normalmente, a mí por eso me gusta tanto utilizar material cotidiano en mis clases, y no aferrarme a lo que dice un libro, porque es verdad que aquí vamos a llegar y vamos a encontrarnos con expresiones que no nos enseñan los libros. Por ejemplo, aquí en Irlanda, en la zona en la que yo vivo en Irlanda, es común que las personas para saludar, en vez de decir hi o hello, digan well y ya. Entonces, si tú estás aprendiendo inglés desde los libros o desde los institutos tradicionales que enseñan pegados a un libro, pues cuando a ti un irlandés te diga well, tú no vas a saber qué responder, porque ¿cómo así que pues? ¿Cierto? Si well es pues, ¿cómo así que pues? ¿Qué me está diciendo? Entonces, es muy importante aprendernos los coloquialismos, aprendernos los idioms, o lo que se conoce en español como modismos, porque para no quedarnos descontextualizados. Y pasa también en español, cuando vamos a Colombia y, por ejemplo, según la zona, nos van a saludar de X o de Y manera, o nos van a decir X o Y cosa, y pues seguramente si no somos nativos de allí, de Colombia, pues no vamos a entender. En México, por ejemplo, para saludar dicen ¿qué onda? Una persona que hable inglés y que esté aprendiendo español como segunda lengua y le digan ¿qué onda? No va a entender, por muy nativo que quiera ser. Entonces sí es muy importante eso. Si bien no es importante, o ojalá fuera posible, pues llegar a alcanzar una pronunciación de nativo, que es muy difícil, según la edad a la que empecemos a aprender, es muy difícil alcanzar esa pronunciación por temas ya neuronales, por mucho que el marketing diga que sí se puede, sí es importante aprender el tema de modismos. ¿Ok? Muchas gracias, Ángela. Thank you very much. How about Lina? Lina, what do you think about the video? Hello, teacher. I think it's very important
listen to native people. Okay. And learn their colloquial language and accent. I understand a little more. Very good. Are some words que no conozco. Okay. But the context, yes. Okay, and after después de que miras el context, después de que lo derivas, ¿se te guarda la palabra, te la aprendes o no? Sí. O simplemente la estás ignorando y ya. No, de hecho, hay algunas palabras en el video que he aprendido por medio de una aplicación y las reconozco. Very good. Okay, muy bien. Excelente, Lina. Very good. How about Nini? Hi, Nini. How are you? Hello, teacher. Bye. What do you think about the video, Nini? Did you understand? What percentage do you understand? The video, teacher, mejora, improve the pronunciation techniques. The pronunciation techniques, yes. Okay. Important communication with native, yes. Technique the books, the idiom, the writing, read. The technique, solid explicación, pedir explicación al nativo. Ask for explanation. Yes, very good. De hablar también de los niveles del idioma. Yes. Los compara como con una baraja de cartas tapadas. Okay, very good. And what do you think about it, Nini? Do you think, did you understand more this time? ¿Entendiste más esta vez que otras veces? Yes, teacher. Okay, yes. Very good. And what do you think about the content of the video? ¿Y del contenido del video? ¿Cuál es tu opinión? La importancia de estar en constante exposición al idioma. Yeah. Y buscar las personas que se comuniquen en lo que uno quiere aprender. Okay. Very good. Very good, Nini. Well done. And how about Brenda? How are you, Brenda? Hi, teacher. I'm fine. The video, I think this is very important because he has spoken the trouble in the world or the very country. No sé cómo decirlo. More countries. More countries, yes. I think, for example, he asked the other person o sea preguntaba a otras personas si cuántos idiomas hablan the people respondían 5 o 6 idiomas y es como no sé cómo decirlo, pero
es como natural que tú vayas aprendiendo. Yo todos los días sigo aprendiendo palabras aquí, por ejemplo, muchas, muchas palabras. Yeah, that's true. That even in Spanish, Brenda, inclusive en español es normal que todos los días aprendamos palabras nuevas en la medida que nos enfrentamos a diferentes escenarios. No, yes. Nunca terminamos de aprenderlo. Okay, very good. Sí. Oh. And I like the video because I understand every. Okay, you understood everything. Very good. That's very positive. Okay, very yes. good. Very good. O sea que you think you understood more than the last time. ¿Entendiste más que las otras veces? Yes, because ¿cómo se dice? How do you say colocar, poner? No recuerdo. Hey, put. I put the video in 0.5. Oh, okay. Oh, okay, you slow down the speed, yes. Yes, very slowly. Okay. That's good. That's a good technique. I normally play it in 2.0 because I like to listen to loads of videos. When I'm driving, I'm listening to these kind of videos and I'm listening to audiobooks and different stuff. But I always put it in 2.0 so I can listen to even more, cover more yes. hours of study. All right, very good, very good, very good, Brenda. Okay, am I missing someone? Me falta alguien por preguntarle. Angela, Brenda, Daniela, Lina, Nini. Okay, no. Karen había dicho que no llegaba y Daniela, la otra Daniela también me pasó excusas. De manera que vamos a seguir. All right, yo les había dicho que el martes es el examen. De manera que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a revisar los temas que hemos visto y vamos a garantizar que no hayan preguntas en primera instancia. Y ya en segunda instancia, la parte de escritura que les había dicho, pero entonces lo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer al revés. En vez de yo pedirles que hagan el escrito y darles tiempo y después volvernos a conectar, terminamos un poquito antes, si alcanzamos, para que me envíen el escrito al correo sobre el libro. ¿Ok? Del escrito pasado, hay algunas personas que todavía no me lo han enviado. Creo que he recibido 4, me faltarían 3 para que lo tengan presente. Y durante el fin de semana voy a revisar la plataforma de Read Theory para ver cómo vamos con esas lecturas. También por si están atrasadas, para que también traten de ponerlo al día. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, very good. Les envié al WhatsApp las 7 presentaciones de lo que llevamos a hoy para que las tengan frescas cerca. Así que bueno, esta fue la primera clase. Aquí la estamos viendo. Vamos a avanzar al Grammar Piece. Aquí, Simple Present and Adverbs of Frequency. ¿Ok? Recuerden que aquí tenemos Simple Present, aquí hay un repaso de 6 minutos que pueden ingresar a este video, aquí el que tenemos en pantalla al lado izquierdo, ahí donde dice repaso en 6 minutos, eso es un enlace, le pueden dar clic y las va a llevar a la explicación. Sin embargo, vamos a avanzar. ¿Recuerdan este tema? ¿Cuándo usar always, usually, normally, regularly, frequently, repeatedly? Often, yes. Sometime, occasionally, seldom, rarely, and never. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema? No. Perfecto. Y recuerdan que el simple present es el que utilizamos para rutinas. Recuerdan que el auxiliar do y el does. ¿Eso está claro? Listo, perfecto. Entonces, yes. Yo creo que de la primera clase no hay dudas. Vamos entonces con la segunda. Muy bien, en esta vimos
los verbos para expresar preferencias, gustos y disgustos. Love, enjoy, like and hate. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estos verbos? When you want to express preferences, cuándo utilizar love, cuándo utilizar enjoy, cuándo like and cuándo hate. No, preguntas no. Tengo preguntas. Yes, Daniela, este es el momento. Solamente con el verbo yo, porque hay unas notas, por ejemplo, que nunca fue seguido por un verbo en forma infinitiva. O sea, lo que yo entiendo de ese verbo es como que no cumple, no sufre las fórmulas de los otros verbos. Algo así, estoy un poco enredada con eso, porque es muy diferente. De enjoy, me dices. Sí, por las noticas. Enjoy is always followed by a verb in gerund form. Ok, lo único que tienes que tener presente es que enjoy siempre debe estar antes de un verbo en ing. Entonces, para que lo relaciones con español, enjoy es disfrutar. Entonces, aquí por ejemplo dice, John no disfruta cantar en público. Solemos confundirnos porque cuando haces la traducción no estás diciendo cantando, sino que estás diciendo cantar. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente es que en esta oración, por ejemplo, de John, el verbo no es cantar, el verbo principal, sino que el verbo es disfrutar. Entonces, por eso el cantando no pasa con ing. ¿Sí me entiendes esa parte? Sí, teacher. Listo. Entonces, la diferencia de esa con los otros es que siempre se va a utilizar seguido de un verbo en ing, como lo puedes ver aquí en la conclusión. Mientras que los otros, no todos tienen la misma el mismo requisito. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Listo, teacher, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas en este tema? Muy bien, pasemos entonces al siguiente. Both, either, and neither. Ok. Dani, recuérdanos cuándo utilizar el both, por ejemplo. No, teacher. De este tema, sí, la verdad, no tengo claro casi nada. Muy bien, no importa. Ángela, ¿tú puedes recordarnos cuándo utilizar both, cuándo either y cuándo neither? Both, when you talk about two things, like ambas in Spanish. Okay. Either means cualquiera. Okay. And neither, ninguna. Very good, very good. ¿Tienes alguna duda de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro? No. No, ok, very good. Daniela, ya te voy a hacer un resumen. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este tema, además de Daniela? Yes, teacher. Ok. En neither. Sí, había una diferencia. Era igual cuando neither. Cuando era negativo, either, cuando estaba la oración negativo. Sí, ya lo vamos a mirar. Así. Entonces,
neither, a ver, si lo relacionamos con el español, sería both, sería para ambas opciones, entonces me dan a escoger dos opciones, ¿te gusta el café o el té? ¿Qué prefieres, café o té? Both, it doesn't matter, I don't mind, okay, what do you prefer, coffee or tea? I prefer both of them, I don't mind, okay, prefiero las dos. I don't like coffee, neither tea. No me gusta ni el café ni el té. Entonces, both se utiliza para ambas opciones, para las dos, mientras que neither con N, neither es ninguna de las dos y either es una de las dos. Entonces, aquí vemos los ejemplos. Both se utiliza para hablar de dos cosas. Se puede utilizar con sustantivos y adjetivos. Both this and that. Entonces, ejemplo. I like both ice cream and pizza. Me gustan los dos. Helado y pizza. She's both pretty and tall. Ella es alta y bonita. They have both a car and a motorcycle. Ellos tienen carro y motocicleta. ¿Listo? Entonces observen que la estructura me dice both, this, and that. ¿Listo? Entonces both. Puedo cambiar el this por pizza y el that por kebab, por ejemplo. ¿Listo? Luego tenemos both con determinantes. ¿Listo? Como los posesivos. Both of my sisters are older than me. ¿Listo? Mis dos hermanas son mayores que yo. Entonces observen que la diferencia es que le agrego el of antes del both, después del both, perdón. Both of my sisters, both of the schools have rivals for a long time, have been, aquí faltó el been. Both of the kids have been friends for a long time. ¿Listo? Tenemos aquí cuando es con object pronouns. They invited both of us to the party. I hope that the university accepts us both. Espero que la universidad nos acepte a los dos. ¿Listo? Luego tenemos el either. The word either is used to talk about one of the two things. Either this or that. You can have either a chocolate or ice cream. Either John or Sam is going to pick us up. You can choose either a car or a motorcycle. ¿Ok? Entonces, puedes tener o puedes comer el pastel de chocolate o helado. Una de las dos opciones, pero ojo, no las dos. John o Sam nos van a recoger. O nos va a recoger, perdón, porque es uno de los dos. Puedes escoger entre carro y bicicleta. Entonces, vamos recapitulando. Both se utiliza para ambas opciones, para las dos. Either es una de las dos. Esto o esto, pero no las dos. ¿Listo? Y neither is used to talk about not this thing and not the other. This is the negative form. Supongo que a esto era lo que te referías, Nini. Que es la forma, yes. Es la forma negativa del both. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el both está afirmando que le gustan las dos opciones. El neither está diciendo que ninguna de las dos. I want neither cake nor ice cream. Yo no quiero ni pastel ni helado. Neither Sam nor Jake. Help us. Ok, llegó Karen. Hello, Karen. Hello, teacher. Paréntesis. Estamos, Karen, estamos repasando los temas de cada una de las clases para asegurarnos de que todo esté listo para el martes, que es el examen, ¿ok? Vale, profe. Disculpa, es que apenas llegué a mi casita. No te preocupes. Ok, entonces, neither, les decía, both se utiliza para ambas opciones,
either se utiliza para una de las dos opciones, neither se utiliza para ninguna de las dos. Entonces, neither sería la forma negativa de both. ¿Listo? Yo no quiero ni pastel ni helado. Neither Sam nor Jake helped us. Ni Sam ni Jake nos ayudaron. I neither sing nor dance. Yo ni bailo ni canto. O ni canto ni bailo, si lo vamos a hacer en otro. ¿Listo? Y así como con both, pues tenemos varias formas de utilizar el neither. Neither school participated in the competition. Neither team had an advantage. Neither of plus pronoun. Neither of us want to swim. Neither of them wanted to help. Okay. Entonces observen. Ninguna de los colegios participó en la competencia. Ningún equipo, tiene una ventaja. Ninguno de nosotros quiere nadar. Ninguno de ellos quería ayudar. Okay. Neither versus either. You can replace neither with either if you change the positive verb in the neither phrase with a negative verb. I have neither friends nor family. I don't have either friends or family. Entonces, observen que aquí me están diciendo, se puede reemplazar o se puede cambiar el neither por el either si cambiamos el verbo positivo al negativo. ¿Qué es un verbo positivo y qué es un verbo negativo? Pues en la primera opción dice, yo tengo, esto en español esto no aplica, entonces por eso va a sonar mal, pero se los voy a poner. El verbo negativo es, yo no tengo. El verbo positivo es, yo tengo. Si yo estoy utilizando verbo positivo en inglés, entonces yo tengo ni familia ni amigos. ¿Ok? Si yo cambio el I have por el I don't have, puedo utilizar el either. Entonces, observen que hay dos cosas que cambian. Neither cambia por either y nor con any cambia por or sin la n. En español traducen exactamente lo mismo. ¿Listo? Quiere decir o. ¿Listo? Esta es la parte más enredada. ¿Está claro aquí? Profesora, sí. Yo te preguntaba. Ok, perfecto. ¿Y quedó claro? Sí, señor. Listo, muy bien. Y bueno, ya aquí tenemos ejemplos que ustedes los pueden realizar como práctica si quieren para el martes. Pasamos entonces al siguiente. Yo, Karen, ya les envié todas las presentaciones nuevamente al grupo para que las vean. Ahí están. Broader range of intensifiers such as to, enough. Recuerden que este suficiente, esta GH suena como F. Enough. ¿Okay? Entonces, ¿hay preguntas con este? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Más o menos. Sé sí. Que so es plural y so es cuando se cuenta. ¿Se puede contar? Ok. Recuerden que todos estos son intensificadores, entonces todos se utilizan para intensificar algo. Entonces tenemos el primero es so, que quiere decir very. It can go before an adjective or an adverb. It's so cold today, it's so cloudy today, it's so hot. Listo, está haciendo mucho frío, está muy nublado, está haciendo mucho calor. Y también se puede utilizar al lado de un adverbio. I have so much work to do today. Tengo mucho trabajo por hacer hoy. You can run so quickly. Usted puede correr muy rápido. You eat so slowly. Usted come muy despacio. Luego tenemos el such, que es similar al so,
y también significa mucho. Puede ir antes de un adjetivo o de un sustantivo. Ojo, el so me dice que va antes de un adjetivo y de un adverbio. Miren que ahí ya tenemos una diferencia. Such también puede ir antes de un adjetivo, pero no de un adverbio, sino de un sustantivo. Aquí tenemos que bajar, tenemos que irnos al español a recordar qué es un sustantivo, qué es un adverbio, qué es un adjetivo, para poder entenderlo. No estoy diciendo que ustedes no lo sepan, estoy diciendo, si se confunden puede ser porque no identifiquen entre estos tres tipos o entre estas tres partes de la oración. Such plus adjective, they are such a nice family. She's such a beautiful child. We had such a good time today at the park. Estas son expresiones que son muy, muy comunes en inglés, pero en español este such no es tan común. Ellos son una muy buena familia. Ellos son una buena familia. Miren que por ahí, si ustedes buscan la palabra buena, no la van a encontrar en la oración. Ese such, eso es lo que traduce, ¿cierto? Simplemente a nice family quiere decir buena familia. El such lo que me está diciendo es que lo estoy diciendo con mucha intensidad, con mucha emoción. No hay diferencia si yo digo they are a nice family. Así digo they are such a nice family. ¿Listo? Es muy común desde la oratoria, desde cuando hablamos es muy común utilizar este such. De hecho, en lo escrito no se recomienda porque es el uso indiscriminado de adverbios. Si el such no le aporta nada a la oración, pues ¿para qué lo pongo? Cuando hablamos se pone porque pues, solemos ser muy expresivos, ¿cierto? Solemos ser muy, muy acomodados con la oratoria y expresamos a veces más de la cuenta. Pero en lo escrito no hay necesidad. Entonces, no estoy diciendo que sea malo poner el such, pero no se recomienda en lo escrito. They are a nice family. She is a beautiful child. No hay diferencia si yo digo she's such a beautiful child. Así digo she's a beautiful child. Realmente no hay diferencia. We had such a good time today at the park. Tuvimos un buen tiempo hoy en el parque. No hay diferencia si lo digo con such o sin such. Y luego tenemos such plus noun. You are such a genius. Eres un genio. No hay diferencia otra vez si digo such a genius o solamente a genius. Eres un genio. Simplemente, si digo you are such a genius, te estoy diciendo eres un genio. Y si digo you are such a genius, podría estar diciendo eres un genio. Es la diferencia, es la expresión. ¿Listo? You are such a jock. You are such a teacher. Intensifiers con tú. Entonces, to means a lot of something. However, it is usually used in a negative manner. It can be used before an adjective or adverb. Ok, miren que aquí se desapareció otra vez el noun. Y volvemos otra vez, adjetivo y adverbio. Y to se utiliza para expresar mucho de algo. Mucha cantidad de algo. ¿Listo? Se utiliza normalmente con connotación negativa. ¿Listo? Si le estamos echando, por ejemplo, algo que es muy común si tenemos niños pequeños en la mesa del comedor, que llenan la comida de salsa, hasta más no poder. No queda el arroz con salsa de tomate, sino salsa de tomate con arroz. Entonces, that's too much ketchup. Es mucha salsa de tomate. Ahí lo estoy diciendo con connotación negativa. Our next door neighbors are too noisy. Nuestros vecinos son muy bullosos. My boss at work is too mean. Mi jefe en el trabajo es muy grosero. That test was too hard. Ese examen fue muy difícil. Too plus adverb. You walk too fast. Caminas muy rápido. Realmente si yo digo you walk fast o you walk too fast, no hay mucha diferencia. Entonces, todos estos tres tipos de intensificadores son muy útiles en el inglés hablado. You are speaking too quickly, please slow down. Estás hablando muy rápido, por favor baja la velocidad.
You are talking too loudly. Lower your voice. Estás hablando muy duro. Baja la voz. ¿Listo? Y por último tenemos enough, que quiere decir suficiente. Having as much or as many as required. It can be used before a noun or after an adjective. Or verb. Este se puede utilizar antes de un sustantivo o después de un adjetivo o verbo. Enough plus noun. We don't have enough toilet paper. No tenemos papel higiénico suficiente. Miren que este sí cambia mucho con relación a los otros. Si yo digo no tenemos papel higiénico, estoy diciendo que no hay. Pero si yo digo no tenemos suficiente papel higiénico, estoy diciendo que sí hay, pero que hay que hacer algo rápido porque se va a acabar. We don't have enough toilet paper. They don't have enough wood for the fire. He doesn't have enough wood to last winter. ¿Listo? Adjective plus verb. Are you comfortable enough? ¿Estás lo suficientemente cómodo? I am not sure if I have trained enough for the race. No estoy seguro si ya entrené lo suficiente para la carrera. Have you studied enough for the test? ¿Estudiaste lo suficiente para el examen? Preguntas de los intensificadores. No, sí, no. Yo creo que se me complicaría saber en dónde escribir el such. O sea, tú dices que no cambia la oración, simplemente es como cuando voy a hablar acerca de algo, cuando quiero como exagerarlo un poco, es algo así, profe. Sí, cuando lo quieres intensificar. Cuando lo quiero intensificar. La primera oración, por ejemplo, mira ahí el ejemplo, tenemos, they are such a nice family. Esto quiere decir, son una buena familia. O si le pongo el such, estoy diciendo, son una muy buena familia. O sea, más que buenas, son muy buenas, muy buenos. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde ponerlo? Pues una clave es identificar la palabra que está después del espacio. ¿Por qué? Porque recuerda que el such se utiliza con adjetivos o con sustantivos. Entonces, miremos por ejemplo aquí los ejercicios. You are such joker. Mira la tercera, por ejemplo, que tiene el such. Las opciones no sería el enough, porque no estamos hablando de algo en lo que haya suficiente cantidad. So no podría ser, porque mira que el such tiene una particularidad y es que por lo general va antes del artículo a. Entonces, realmente es posible que te confundas entre so y such, pero esa es la clave, mirar qué es lo que sigue después del espacio. Vale, profe, gracias. Mientras lo aprendes ya de manera natural, de manera inconsciente, porque la clave sería esa, además, lograrlo de manera inconsciente. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas con such y con estos? Igual recuerden que cada una de las presentaciones, después de la explicación, tiene enlaces con actividades y las actividades se califican solas. Entonces, ahí ustedes van a poder, si se equivocaron, en qué están fallando, y pueden revisar mayor explicación. Bueno. Ya nos faltan tres. Vamos con... esta fue el quinto tema que vimos. Este sí fue muy fácil. Yo creo que aquí no tenemos preguntas, que son las preguntas de confirmación, tag questions.
Recuerde que son preguntas cortas que se hacen para confirmación. Que si el statement, el enunciado es positivo, la pregunta debe ser negativa. Si el enunciado es negativo, la pregunta debe ser positiva. ¿Lo recuerdan? ¿Tienen preguntas aquí? Viendo los ejemplos, de pronto lo recuerdan mejor. She's a doctor, isn't she? You are a teacher, aren't you? We are close to the beach, aren't we? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. ¿Hay preguntas? Y yo agregaría que recuerden que cuando utilizamos el I, en vez de am I, sería aren't I. Recuerden que es una excepción y que solo aplica para la I am. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. I am very smart, aren't I? No pondría am I, sino aren't I. ¿Listo? Esta es una clave de que nos dejaría muy bien frente a una comunidad de habla inglesa, porque quiere decir que hemos estudiado el inglés a otro nivel, ¿cierto? Que es lo mismo que pasaría en español, por ejemplo, con temas irregulares, con el famoso hubieron, ¿cierto? Que tantas personas caen en el error del hubieron en vez de hubo, pero es precisamente porque no se han alfabetizado lo suficiente en español. Y si alguien dice, hubieron 3 muertos, pues todos vamos a entender que nos quieren decir que hubo 3 muertos, pero que esa persona, por X o Y razón, tiene un vacío en su idioma y no sabe que esto es irregular y que en vez de hubieron es hubo. Entonces, si un extranjero comete ese error, no va a ser tan malo como que lo cometa un nativo como nosotros. ¿Cierto? Porque entendemos que es extranjero. Antes mucho cuento que está haciendo el esfuerzo de expresarse en otro idioma diferente al suyo. Para nosotros pasaría lo mismo. Si nosotros cometemos este error de I am very smart, am I, ellos nos van a entender, pero queda mucho mejor recordar esta excepción para que ellos vean pues, que hemos hecho el esfuerzo además de estudiar su idioma. Entonces podemos pasar aquí al siguiente tema. Muy bien, asumo que sí. Entonces, pasemos al siguiente, que ese sí recuerdo que nos causó cierto grado de dificultad. Second and third conditionals. Ok. ¿Recuerdan este? ¿Tienen preguntas? ¿Finalmente nos quedó claro o lo repasamos? Ay, sí, profe, repasemos, sobre todo ese segundo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, second conditional is used to describe hypothetical situations in the present or future. Esto es clave. Se utiliza para describir situaciones hipotéticas, ojo, hipotéticas en el presente o en el futuro. Entonces, esto es lo primero que tienen que tener claro con el segundo condicional, que habla de cosas hipotéticas para el presente o para el futuro. Observen que no menciona pasado. ¿Listo? If plus past simple plus continuous verb plus would, could or might, plus infinitive en ing. Entonces, esa fórmula, si ustedes la leen así, yo creo que ahí es donde se confunden. Concentrémonos en el ejemplo. Observen que de manera constante siempre tenemos el if, que eso es lo que nos hace la situación hipotética, porque es el condicional sí. Si yo hubiera hecho esto, pues esto pasa. ¿Cierto? Esa es la hipótesis. Si se me queda la sombrilla, me puedo mojar. ¿Cierto? Ahí es donde está la hipótesis. Entonces, ese if siempre va a estar. Luego me dice que vamos con el pasado simple. Recuerden que el pasado simple es sujeto más verbo, no más. ¿Listo? Pasado simple siempre va a ser sujeto más verbo en pasado. Recuerden que hay verbos en verbos regulares, perdón, y verbos irregulares.
Entonces, ahí tendríamos que devolvernos a lo que son verbos regulares, verbos irregulares, y cómo pasarlos a pasado. Pero supongamos que tenemos todo claro el tema de pasado, entonces ya sabemos que es if más pasado simple. Observen que aplica la primera. If I studied, I would not be taking the retest right now. Entonces luego me dice, permítanme que aquí me sacó la pantalla, listo. Luego me dice que es el sujeto más el would más el verbo en ing. Observen que ahí está. I would not be taking the retest right now. Too bad. Entonces, si yo estudiara, no estaría presentando otro examen en este momento. ¿Listo? Luego me dice que hay otra opción, que puede ser el if más el pasado continuo. Miren que aquí me está diciendo pasado simple o pasado continuo. Entonces, ¿cuál era el pasado continuo? Sujeto más verbo to be más verbo en ing. Como lo pueden ver en el segundo ejemplo. If it was raining, the crops would be growing. Si estuviera lloviendo, los cultivos estarían creciendo. ¿Listo? ¿Nini? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí lo que tienen que tener presente es que se soportan hipótesis de cosas que van a suceder o de situaciones para el presente y para el futuro. If she hadn't talked to me, I might not be talking with you right now. Si ella no me hubiera hablado, yo no estaría hablando con usted en estos momentos. Listo, entonces miren que la consecuencia siempre está pasando, futuro o presente. Y la estructura es simple, if más pasado simple, pasado continuo, más el would, el could o el might, más el infinitivo con be e ing. ¿Qué quiere decir be e ing? Pues el be no cambia, como lo estoy señalando ahí. Y el ing es que ponemos el verbo con ing. Recuerden que hay 5 reglas para agregarle el ing, que es lo que me determina si duplico la consonante, si duplico la L, si simplemente agrego ing cuando el verbo es regular, como en estos dos últimos. Pero observen que aquí este verbo es take. Miren que cambié la última E por ING. Entonces ahí tenemos que tener claras las 5 reglas para convertir el verbo. ¿Listo? Cuando la cláusula condicional viene después de la frase principal, no se pone la coma. Entonces miren que en los ejemplos anteriores empezábamos con if. Y aquí tenemos una coma. Miren que aquí vamos a empezar con la parte, con el final de la oración. Y el if pasa al final. Y la diferencia es que remuevo la coma. I wouldn't be taking the retest right now if I studied. Mientras que aquí decía, if I studied, I wouldn't be taking the retest right now. Observen que es exactamente lo mismo, la diferencia es que el punto que tengo aquí, punto seguido o punto aparte, lo estoy eliminando y seguido del punto estoy pasando la condición, lo que tenía antes de la coma. Entonces observen, quito el punto, paso lo que tenía antes de la coma y quito la coma, o sea, la coma desaparece. If I studied, I wouldn't be taking the retest right now. I wouldn't be taking the retest right now if I studied. Miren el segundo. If it was raining, the crops would be growing. The crops would be growing if it was raining. Es exactamente lo mismo, lo único es que estoy pasando el if para el final, después del punto seguido o punto aparte. Y el tercer condicional me dice que también se utiliza con situaciones hipotéticas, porque por eso son condiciones, una condición siempre es hipotética, pero en el pasado.
y me dice que va if más pasado perfecto más el verbo modal would, could and might más have más pasado participio. Recuerden que el pasado participio, cuando vemos la lista de verbos, es la tercera columna. Que en el caso de write, por ejemplo, es written. Recuerden que no es el pasado simple del verbo, sino el participio, lo que utilizamos en los tiempos perfectos. Entonces, aquí me está diciendo, vamos a concentrarnos en el segundo ejemplo, porque el primero nos puede confundir por el to by. Entonces, if, otra vez, la constante es que se empieza con if. If I had studied, I would have passed the test. Este es todavía más fácil. If I had studied, I would have passed the test. Pero recuerden que el pasado perfecto me dice que es sujeto más had más pasado participio. Así como lo tengo ahí. Y el pasado participio del final es el have passed. ¿Listo? Eso es lo que me lo hace. Entonces, if I had studied, I would have passed the test. If you had been nicer, I would have helped you. ¿Listo? Observen que aquí es lo mismo. Miren, el if más el sujeto más el had más el participio. Nicer, aquí se repite el would, have y simplemente el participio del verbo. Que en este caso, como es un verbo regular, pues entonces es ed. Cuando el verbo no es regular, no es ed. ¿Listo? Mini, ¿te queda más claro? Yes, teacher. Listo. Y miren que los ejemplos aplica lo mismo. Se puede voltear la estructura de la oración. Es decir, se puede nuevamente poner la condición al final eliminando la coma. I would have passed the test if I had studied. Como lo teníamos aquí. Miren, I would have passed the test. Esto pasa para el principio. Quito el punto seguido y me llevo la condición. If I had studied. Listo. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. No hay preguntas en los condicionales, no. Paso al siguiente. Listo, pasemos al siguiente. Que ya es el último, el de la clase pasada, que recuerdo que ese también lo entendimos fácil. Eran los adjetivos terminando en ed y en ing. ¿Listo? Recuerden que en inglés hay verbos, que hay palabras que son verbos, son adjetivos y son sustantivos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que muchas veces nos encontramos palabras que terminan en ed y no necesariamente nos están describiendo una acción en pasado, o que terminan en ing y no necesariamente nos están describiendo algo que está sucediendo en el momento, con ando y con endo. ¿Listo? ¿Recuerdan esto y recuerda y tienen alguna duda? ¿Recuerdan no. que? No tienes duda, Ángela. Yes, I have no doubt. You have no doubts, okay, very good. How about the rest of you? ¿El resto de ustedes? Not. Muy bien. Muy bien, entonces en la presentación pueden repasarlo. Recuerden simplemente, he's bored. Él está aburrido con el es aburrido. Recuerden, bored es estar aburrido y boring es ser aburrido. Este es un ejemplo muy común. Y es un error muy común que decimos, I am boring instead of I am bored. ¿Ok? I am interesting instead of I'm interested. ¿Cierto? Estoy interesado en vez de, soy interesante
en vez de estoy interesado. Imagínense ustedes mandando una oferta laboral y que le digan a la persona soy interesante en vez de estoy interesado. Pasa, y pasa mucho. Eso después se convierte en una anécdota, pero pasa mucho, que las personas dicen I'm interesting instead of I'm interested. Soy interesante en vez de estoy interesado. Entonces, tiene que tener claro que la terminación ing es lo que me describe, es el adjetivo a mí, mientras que la terminación ed describe mi estado de ánimo, si así lo podemos decir. Listo, entonces cierro acá. Bueno. Yo les decía entonces que íbamos a terminar un poquito antes para que me hagan la parte escrita, que es el tema del libro. Antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, ok, very good. El examen del martes lo vamos a hacer, digamos que la parte de escritura que me van a hacer hoy va a contar como parte del examen, porque se va a grabar, se evalúa la habilidad de escritura. Y ya el martes haríamos listening, reading and grammar, ok, que sería lo que haríamos el martes, escucha, lectura y gramática. Y ya la parte de speaking, esa la vamos a revisar en el tercer momento, que ya ustedes pues van a presentar algún tema de exposición o algo para mirar cómo estamos en el tema de speaking. Igual yo constantemente evalúo el speaking y evalúo pues cómo estamos comunicándonos. Así que yo creo que por hoy no es más. Me envían por favor el escrito, eso sí que no pase de hoy. Sobre el libro, que va a ser el componente de writing, que sea un escrito, puede ser, hay varias opciones, un escrito, por ejemplo, tratándome de convencer a mí de leer el libro, o un escrito en el que me cuenten qué han leído hasta el momento. La idea es que no le metan mucho traductor para que estemos mirando nivel real de escritura, especialmente las que van a presentar prueba como requisito de grado para la universidad, porque en el examen oficial que ustedes presentan va a haber un componente de writing y este va a ser a mano. En el salón donde presenten el examen les dan un tema de ensayo y ustedes tienen que desarrollar un ensayo. Ahí no van a tener ayuda del traductor, no van a tener ningún tipo de ayuda, solo lo que tengan en su cabeza en materia de estructura y en materia de vocabulario. Entonces, pues nada se gana si me envían ahorita un escrito de 200 palabras, 300 palabras, hecho por el traductor. ¿Listo? Para que lo tratemos de hacer lo más claro posible. De 200 a 300 palabras, eso es una página. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Te lo podemos redactar directo al correo o es necesario que te enviemos algún documento? No, directo en el cuerpo del correo, no hay problema. Listo, dale, gracias. Perfecto. Listo, Karen, muchas gracias. Nini, Brenda. Lo ideal es entre 200 y 300, Dani, pero si exceden los 300 no hay problema. Si mandas 190, pues tampoco va a haber problema. No es una camisa de 11 varas. Pero lo ideal sería entre 200 y 300, sería el rango. Dani, aquí van a ser las 3 de la mañana, así que no voy a revisarlo ahorita, de manera que a la hora que puedas, pues lo ideal sería que lo manden antes de las 9 para que no excedan el tiempo, para que no se trasnochen mucho, mejor dicho. Ángela me lo puede mandar mañana porque en España van a ser las 4. Entonces, thank you. Eso es lo de menos. Lo importante es que mañana que yo vaya a revisar, pues ya esté todo ahí. Ok. Listo, Ángela, que te vaya bien, que descanses. Thank you, bye bye. Bye bye, mind yourself, take care. And the rest of you, the same.
Si no hay más preguntas, se pueden ir desconectando. Karen, que te vaya bien. Nini, Brenda, Daniela. Thank you, teacher. Okay. Sure. Bye bye. Bye bye.